Ni honetan norbaitek esango luke Pandoraren kutxa ireki dela, inor gutxik aurrikus zezakeen bi urte luzez pandemia global batean murgilduta egongo ginenik, inorke aurrikusi zezakeen momentu honetan Europaren bihotzean gerra bat sufritzen ariko ginatekenik, hone guztiak ekarri dituen ondorio sozial eta ekonomikoekin. Baina realitatea da, aro aldaketa baten aurrean gaudela, begien aurrean lertu zaigun aro baten aldaketan, globalizazio kapitalistaren aro baten amaieran gaudela. Gaurkoa, Nafarroaren egoeraren inguruko eztabaida da, eta balantzea egitea tokatzen da, legintzaldi atipiko bat izan dugu, eta eztabaida honek ere neurri batean atipikoa izan beharko luke. Nekez uler dezakegulako Nafarroan ere gertatzen ari dena, eta nekez saia gaitezkelako erantzuten herritarrak pairatzen ari diren egoerari, aurrean ditugun erronkei, fenomeno globalei erreparatu gabe. Bizitzen ari garena, ezin dugulako ulertu pasako den krisiko juntural baten moduan. 30 urteko gazte batentzat, krisia egoera naturala bilakatu da. Krisis, krisi. Horrela, hasi dira gure gazteak eta gure umeak. Eta orain ere, mehatxuz eta zalantzaz beteriko etorkizun iluna daukate aurrean. Lehen aipatu dut fenomeno hitza, baina naiz ari fenomeno meteorologiko ez, hartutako erabakiak ari gara pairatzen, momentu honetan, eta nik hiru gogoeta aipatu nahi ditut laburki. Batetik, Ukrainako gerrak eta izan dituen ondorioak, hori lusatzearen aldeko apostua egin dute estaduek, Espainiar estaduak barne. Eta horrek ohar gaitezen nolako egoeran planteatzen gaituen. Gatazka nuklear baten hipotesia ari da areagotzen munduaren luze zabalean. Bigarrenik, eliteen aldeko interesen alde hartutako erabakiek eragin dute, lehen gaien prezioen igoera, eragin dute momentu honetan pairatzen ari garen inflazioa. Eta lotxagarria da, egun hauetan irakurtzen ari nintzen Iberdrola, Repsol bezalako enpresak izaten ari diren etekinak, inoizko etekinik handienak, herritarroi fakturak gero eta gehiago garestitzen ari zaizkigunean, eta orain arte pobreziaren mugan zeuden hainbat eta hainbat herritar pobreziara eramaten ari diren bitartean. Ez daukate lotxarik. Eta hirugarrenik, klima aldaketa hori ere, eta horren santzuak begien biztan ditugu, Nafarroan azkeneko jabiteetan, uholdeak, suteak, izan ditugun temperatura altuak, uda honetan zehar. Argi eta garbi, planeta, zibilizazioa, geure gizartea, kolapsora doa, ez baldin baditugu, geure konsumo ereduak, gure ekoizten ereduak errotik aldatzen. Eta honen aurrean ez dago konponbide erreformistarik. Honen aurrean, radikalki aldatu behar dira politikak. Beraz, ez da, bizitzen ari garen ez da bapatean sortutako ekaitza, eta konponbidea ez da aterki bat ateratzea, eta ekaitz hori pasadadin itxoitea. Horren aurrean, erabakiak hartu behar dira, alternatibak izan badira, lehenik eta behin, argita garbi, eta hau ez dagokio parlamentu honi, jakina, baina Ukrainan izaten ari den gerra gelditu egin behar da, konponbide politikoak eta diplomatikoa jarri behar dira bian. Bigarrenik, testuinguru ekonomiko honetan, beharrezkoa da neurri paliatibo ez arago, neurri estrukturalak hartzea aberastasuna benetan banatzeko. Eta horrek eztabaida politikoaren erdigunean behar du. Eta era berean, sektore publikoa noraino iritsi behar den herritarren oinarrizko eskubideak asebetetzeko. Eta azken, hausnarketa batekin amaitzea. Era berean, naturaren eta klima krisiaren inguruko itun efektiboa behar dugu. Lehenengo sektoreari erreparatu behar diogu. Geure nekazaritza, geure abeltzaintza, sektorearen gainbizitzea bermatzeko neurri efektiboak hartu behar ditugu. Eta nola ez, transizio energetikoan aurrera egin behar dugu, bai, ala bai, politika publiko eraginkorrak abiatuz, sektore publikoa sustatuz, ongi planifikatutako politika aurrera eramanez. Hortik abiatuta,
Orain eta hemen, Nafarroan, apuntaba en estas reflexiones previas unas cuestiones que en esta segunda parte me gustaría profundizar. En tiempos de crisis, el sostén de una sociedad es la fortaleza de lo público frente a intereses privados, es la garantía de los derechos de las personas y es la capacidad para hacer frente a las desigualdades estructurales y para redistribuir la riqueza. ¿Y cómo estamos en Navarra en lo que respecta a lo que tradicionalmente se ha venido llamando los pilares del estado de bienestar? Creo que sería igual de irresponsable ejercer de jinete del apocalipsis, como ha hecho el señor Esparza, que hacer una lectura complaciente por nuestra parte. Y yo me gustaría hacer un repaso en siete aspectos. Vamos a fijarnos en primer lugar cómo tenemos los servicios públicos. Y aquí no quiero hacer y no voy a hacer leña del árbol caído, pero desde la realidad que vivimos, desde una mirada honesta que creemos es indispensable también para atajar realmente los problemas que tenemos. Lógicamente, la pandemia ha dejado heridas muy profundas en problemas estructurales que ya teníamos, que venían de atrás en nuestro sistema sanitario. Esas heridas no se van a cerrar fácilmente. La atención primaria no es capaz en estos momentos de atender realmente las necesidades de la ciudadanía. En términos generales, la atención presencial sigue sin ser suficiente. Hace falta personal de medicina y pediatría. En la atención especializada, las listas de espera están ahí, no voy a reproducir los datos, han crecido de una manera espectacular y la receta del Departamento de Salud, y lo decía también el año pasado, es aumentar exponencialmente las horas extras, aumentar la productividad y aumentar las derivaciones. Decía la señora Chivite en su intervención que queda mucho camino por recorrer, efectivamente. Lo que no sabemos es en qué dirección. Lo que no sabemos es en qué dirección. Planes de mejora. Los hay. Palabras bonitas también, pero creo que es justo reconocer que ahí está la realidad y que ya no hay tiempo para excusas. Hacen falta recursos. Es una de las cuestiones en las que en la negociación presupuestaria, en el acuerdo presupuestario, hemos insistido también. Mayor contratación para realmente hacer efectivo ese reto en atención primaria. También con la expansión de la atención psicológica en la atención primaria, creo que tenemos que atender especialmente al empeoramiento de la salud mental, del bienestar emocional de nuestra juventud, de las conductas suicidas también en nuestra juventud, de la que nos alertan todas las encuestas y todos los estudios. Y creo que es una cuestión de primer orden, que eso sí es importante que hoy también se aborde aquí. Y los problemas estructurales, y digo que muchos vienen de atrás, y eso es cierto, requieren también de medidas estructurales. Y en este sentido, bueno, se ha abierto en este Parlamento, a instancias de nuestro grupo parlamentario, se ha abierto una comisión especial para asentar las bases de una nueva ley foral de salud. Dentro de los incumplimientos de ese acuerdo programático, señora Chivite, se le ha olvidado mencionar esta cuestión que es fundamental. Aprovechemos el tiempo que tenemos, que no es demasiado, para sentar esas bases que nos permita tener un sistema sanitario público de calidad, una mirada a medio y largo plazo y que tengamos una legislación garantista de los derechos del conjunto de la ciudadanía. En materia de protección social y empleo, ¿cómo estamos? A lo largo de la pandemia, desde el Gobierno de Navarra, desde el Parlamento, hemos adoptado medidas para paliar la situación, la medida de lo posible, también de las personas, de las familias, del tejido productivo en una situación más vulnerable. Pero la realidad es que hoy por hoy, y ahí tenemos las consecuencias de la pandemia, y cómo no, también la que nos está dejando la guerra en Ucrania, hay más personas en pobreza o en riesgo de pobreza que al inicio de la legislatura. Y eso es una realidad. Y no vale, señora Chivite, y lo volvemos a decir, tal como lo dijimos en el pleno monográfico sobre la pobreza, no vale con mirar al resto de comunidades autónomas y decir que Navarra es la comunidad con menor pobreza severa o riesgo de pobreza. Y la conclusión también es clara. No vale solamente con parchear, no vale con medidas paliativas, sino que hay que adoptar medidas estratégicas y medidas estructurales. En materia de empleo,
se decía, y es cierto, las estadísticas globales han mejorado, tenemos una mayor afiliación a la Seguridad Social, una mayor contratación indefinida, pero a pesar de estos datos observamos con mucha preocupación, y creo que es un elemento central, cómo la precarización en el empleo, la flexibilidad, el abuso de la temporalidad y la parcialidad, la pérdida salarial de poder adquisitivo de la clase trabajadora y el incremento de la siniestralidad laboral se han consolidado en nuestro mercado laboral, provocando también una gran desigualdad social que afecta fundamentalmente a mujeres, a personas jóvenes, a personas migrantes y también a personas con discapacidad. Las tasas de desempleo también nos deja una imagen muy clara en esta dualidad, en estas brechas, en todos estos colectivos. Y no hay más que ver la diferencia las tasas de paro general, la diferencia en mayores de 55 años y la diferencia que se duplica en el caso de las mujeres en personas paradas de larga duración. Y la brecha entre sexos no es solo salarial, también tiene que ver con el acceso al empleo y sobre todo al empleo de calidad. Y tampoco podemos obviar la realidad de la siniestralidad laboral. Cerramos 2021 con los peores datos del conjunto del Estado y en 2022 no solo vamos en esa dirección, sino que además van al alza. Y creo que es una cuestión también de primer orden. Y hay que dar respuestas a toda esta realidad. Hay que reforzar los mecanismos para la negociación colectiva y necesitamos activar y disponer de todas las herramientas que necesitemos para garantizar unos salarios, unas pensiones y unas prestaciones sociales dignas. Defender también, tal como hemos recogido en el acuerdo presupuestario, un salario mínimo interprofesional adaptado a la realidad de Navarra. Y también herramientas y competencias desde el liderazgo público para abordar la prevención de riesgos laborales y la competencia en inspección laboral. ¿Cómo tenemos los recursos de atención a personas mayores, personas con discapacidad? Bueno, creo que en este ámbito, y creo que es una realidad también que el Gobierno de Navarra debe reconocer, hay que hablar de la mercantilización de los cuidados, hay que hablar de que es un sector mayoritariamente privatizado y que en pandemia no ha estado preparado para abordar una situación de emergencia. Unos servicios, como digo, mayoritariamente privatizados, insuficientes y con unas condiciones laborales pésimas, que demuestran también lo poco que se valora este trabajo y lo poco que se valoran los cuidados. Y creo que cuando hablamos de lo público y comunitario también tenemos que echar la vista atrás. Tenemos que recordar lo comunitario en pandemia. Tenemos que recordar esas redes barrio a barrio, pueblo a pueblo, promovidas fundamentalmente por personas jóvenes o mayoritariamente por personas jóvenes que se ocuparon de cuidar, de apoyar a personas mayores, a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y creo que la conclusión es clara, lo decía también la señora presidenta, es algo que el movimiento feminista nos recuerda continuamente, que es necesario situar los cuidados en el centro, también en el centro de las políticas públicas. Y eso requiere de otra reflexión, y es que los cuidados no pueden ser fuente de negocio o especulación, que tienen que estar liderados por el ámbito público. Y aquí alardeaba la señora Chivite en su intervención del pacto de cuidados. Son palabras muy bonitas, pero hay que reflejarlas en la financiación, hay que reflejarlas en políticas concretas, y esa es una de las prioridades que también hemos tenido en esta negociación presupuestaria y en ese acuerdo que hemos alcanzado, porque es necesario crear nuevos servicios, es necesario reforzar nuevos servicios, no valen. Los pactos de cuidados requieren de servicios para que las personas puedan tener una atención a domicilio digna y de calidad, para que tengan plazas suficientes en centros residenciales, en centros de día, etcétera. Y, por tanto, creo que sí es una prioridad de gobierno, eso requiere de un compromiso presupuestario y de financiación, no solo a expensas de lo que podamos acordar en un acuerdo, sino que el propio gobierno lo tenga previsto. Otra de las preguntas pertinentes en este contexto es si estamos garantizando realmente el derecho a una vivienda digna. Creo que sería mentir si no reconociéramos
que en los últimos años se han dado pasos en materia de vivienda. La aprobación de la Ley Foral de Vivienda y las políticas públicas que se han hecho a lo largo de estos últimos años nos sitúan en mejor posición, son pasos en la buena dirección, pero hay otra realidad también, y es que no está garantizado el derecho subjetivo para todas las personas y que nuestros jóvenes siguen con graves problemas para emanciparse, a pesar de las ayudas que existen y a pesar de las medidas que se han adoptado. ¿Quién puede encontrar viviendas a precios asequibles, sobre todo en algunas comarcas como la de Pamplona? En los últimos 10 años, lo decía también el señor Esparza, se han duplicado las solicitudes de vivienda protegida. Hoy en día son 13.804 en 2021. De ellas, más de 9.000 para alquiler. Por tanto, reiteramos la necesidad, más allá de nueva construcción, de seguir impulsando el parque y la bolsa pública de vivienda, la rehabilitación, y la necesidad también de topar de manera efectiva los precios del alquiler en el mercado privado. Y no mirar tanto a los intereses de las constructoras, y sí mirar y garantizar el derecho subjetivo de todas las personas a una vivienda digna. En el ámbito educativo, la pregunta es cómo garantizamos una educación de calidad en igualdad de oportunidades para todas las personas desde los 0 a los 18 años. Es cierto que se han dado determinados avances en el primer ciclo de educación infantil. Se hacía alusión al pacto, se ha garantizado la gratuidad a rentas hasta 20.000 euros, se ha ampliado el derecho al transporte escolar en formación profesional y bachillerato, pero sigue habiendo problemas de equidad y accesibilidad, sobre todo en zonas rurales. Se han dado algunos pasos para subsanar la segregación escolar que sufrimos en Navarra, pero va a hacer falta mucha más ambición y muchos más pasos para atajar un problema que puede ir al alza y que, desde luego, va a marcar el futuro de la educación en Navarra. Yendo a lo concreto, dicen que este inicio de curso ha sido el más caro de la historia. Pues para ser el más caro de la historia, sí que hemos echado de menos, por parte del Departamento de Educación, un incremento, por ejemplo, las becas de comedor, atender a las familias con más necesidades, y muy lejos de adoptar esas medidas con la excusa de la jornada continua, bueno, pues han dejado de subvencionar y de becar días de comedor. Y ahí creo, y en eso también hemos insistido, creo que es necesario reforzar los mecanismos de compensación educativa. Y en términos estructurales, y es una cuestión que no ha salido todavía, esta legislatura nos va a dejar la chapuza del PAI como modelo lingüístico. OPE docente 2024, 241 plazas, de las cuales 141 para el PAI. Algo que ni siquiera ha sido una decisión meditada del Gobierno, sino que ha sido un cambio de cromos en un momento dado con Navarra Suma. Y yo me pregunto si saben ustedes realmente qué han hecho y si saben ustedes realmente cómo lo van a gestionar, señora Chivite. Porque esto va a poner patas arriba todo el sistema educativo, y lo saben. En el ámbito del desarrollo económico y empresarial, saben ustedes que hemos sido críticos con los criterios lineales que se han establecido a la hora de repartir las ayudas que se han habilitado y que hemos apoyado también de manera directa o indirecta a lo largo de estos años. Y más allá de la acción concreta del propio departamento, creo que este Gobierno, y hoy lo decía también la señora Chivite, ha hecho bandera de la colaboración pública-privada con los fondos europeos, y creo que según cómo entendamos la colaboración público-privada, pues tendremos ejemplos paradigmáticos como el de las mascarillas de la CEN, que es un tema que hoy tampoco se ha abordado hasta este momento. Y es un tipo de colaboración donde, si hay beneficios, son para la parte privada, y si hay riesgos, y si hay obligaciones, y si hay pérdidas, esas las asume la parte pública. Decía el señor Esparza que este Gobierno está dilapidando la herencia de UPN. Ya, pero es que es esa forma de gobernanza la que ustedes aplicaron. La herencia de UPN en este sentido, y la manera de entender la colaboración público-privada, es la del circuito de los arcos y es la de los peajes en la sombra, que donde sí hay pérdidas las asume la hacienda pública. Y los riesgos los asume la hacienda pública. Y los beneficios son para la parte privada.
pues es una manera de gobernar y de entender la colaboración público-privada que no compartimos en absoluto. Y en este tema, lo volvemos a decir, tal como lo dijimos el jueves pasado en pleno, no se puede eximir de la responsabilidad que tiene a la CEN. Y esto se lo decimos al Gobierno de Navarra y también se lo decimos a Navarra Suma, que ahora se ha erigido en el adalid de la transparencia, al parecer, pero sin tocar lo que no quiere tocar. Sin tocar lo que no quiere tocar. Y emplazamos también al Gobierno de Navarra a no cerrar en falso esta cuestión, lo decía mi compañero el señor Araiz el otro día, a no dar carpetazo y a seguir profundizando en un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia que a día de hoy sigue siendo necesario y garantizar fundamentalmente que este Gobierno es capaz de aprender de los errores, porque errores se han cometido. Y lo primero es reconocerlos y establecer mecanismos para que no se repitan. Hablando de responsabilidad también, es la misma que deben tener determinadas empresas con Navarra. Hoy tenemos una buena noticia para Volkswagen. Tenemos una buena noticia que parece que asegura el futuro de muchos empleos en Navarra y eso es lo que esperamos. Pero independientemente de que hoy tengamos esa buena noticia, hay que seguir exigiendo esa responsabilidad con el empleo y con esta tierra a determinadas empresas que toman sus decisiones a muchos kilómetros de Pamplona. Y esa responsabilidad también se la tiene que exigir el Gobierno de Navarra. Y es una cuestión que también nos tiene que hacer reiterar que es necesario apostar, seguir apostando por una transformación en nuestro sistema productivo, de apostar por un tejido industrial endógeno, arraigado en el territorio, comprometido con el mantenimiento del empleo y que no dependa de capital, que toma sus decisiones, no lo olvidemos, a muchos kilómetros de Navarra. Y para acabar este repaso de cómo encaramos esta situación de crisis, también vamos a ser honestos a la hora de valorar cómo redistribuimos la riqueza. Y la realidad es que son las rentas del trabajo, fundamentalmente las rentas medias, las que sostienen la recaudación en Navarra. La realidad es que estamos muy lejos de equiparar las rentas del capital y los beneficios empresariales a esas rentas del trabajo. Y la realidad es que el impuesto de sociedades, año tras año, va perdiendo peso en la recaudación de Navarra. Y en vísperas del último debate fiscal de esta legislatura, tenemos que constatar que el Gobierno de Navarra, en nuestra opinión, no ha estado a la altura de las circunstancias. Hablaba la presidenta de reforma fiscal. Hombre, reforma, yo diría que es mucho decir. Hemos acordado determinadas medidas que van a favorecer, en muchos casos, a personas físicas para hacer frente a esta situación y hemos apuntado medidas coyunturales, como ya la presidenta ha remarcado, que son, por ejemplo, en impuesto de patrimonio, medidas temporales y coyunturales, lo ha remarcado. No sea que alguien piense que aquí los ricos van a pagar más para toda la vida. Bueno, pues ha faltado ambición, señora Chivite y señora Saiz, y lo saben, ha faltado ambición. Nunca es el momento de abordar de verdad con la profundidad que requiere esta cuestión. La derecha, ya sabemos el modelo que defiende, pero bueno, en Reino Unido 43 días exactamente ha durado. 43 días ha durado, señora Valdemoros. Puede resoplar usted lo que quiera. Ustedes apuestan por bajar impuestos a los ricos, por inyectar para reactivar la economía, mientras privatizan servicios públicos y ese es el modelo que defienden. Pero bueno, como digo, es un modelo sin futuro y creo que ante ese marco tan claro de la derecha, este Gobierno no se ha atrevido a confrontar con nitidez ese marco. Porque una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos y se sigue sin garantizar una verdadera justicia fiscal. Y eso lo tenemos que decir. Bueno, egoera politikoaz eta egungo egoeratik etorkizunera pizkate begiratuz. Egoera honetan onartuko ditugu, albidetuko ditugu, legintzaldi honetako laugarren aurrekontuak, esan dut egun hauetan ere. Laugarren aurrekontuak direla, beraz, ez da kasualidade bat, ez da anekdota bat. Laugarren aurrekontuak direlako. Eta aurrekontu hauek aurreko urtetako hildoari jarraitzen diote, neurri batean, esan daiteke,
kontingentzia aurrekontuak direla, unean uneko beharrei erantzunak emateko, zalantzari gabe eragiteko margena oso mugatua da, estrukturalak diren aldaketak planteatzeko, alako negoziazio batean, baina horretan ere, zan nahi dugu, geure ekarpenetan saiatu garela aurrekontuak hobetzen. Eta uste dut, sumeki, hainbat arlotan lortu dugula, osasun arloan edo zaintzaren arloan esate baterako. Argi esaten dugu beraz, urrats batzuk badirela, baina ez daukatela ambizio nahikorik benetan, momentu honetan planteatu beharko genituzkeen benetako eraldaketak eta benetako neurri estrukturalak abian jartzeko. Baina berriro diot, guk akordio hau babestuko dugu eta aurrekontuak albidetuko ditugu, erabaki politiko bat hartu dugulako, oso modu kontzientean gainera. Eta koherentea delako legintzaldi honetan izan dugun jarrerarekin, egin dugun autu politikoarekin. Eta horregatik dago, Esparza jauna hain azerre, hain krispatua, hain amorratua, zure diskursoaren lehenengo 5 minutuak, 30 minututik 5 minutuak, EH Bilduz hitz egiten eman behar baldin baduzu, horrek ematen du zure desesperazioaren maila. Hori da zure desesperazioaren maila. Eta amorru hori eta zerre hori badator, bueno, ba, urtez urte eta aurrekontuen kontestuan, bereziki ikusten delako, badela, zuen ezkerretara badagoela, bestelako gehiengo bat, bestelako gehiengo alternatibo bat, oso diferentea dena alderdi politikoen artean, segurazki, eredu sozial, ekonomiko, politiko oso diferenteak defendatzen ditugunak, baina minimo batzuetan ados jartzeko gai garena. Eta bereziki, eskuinaren politikatik urrundu nahi dugunok, edo 2008ko krisiari eman zitzaion errezetatik aldendu nahi dugula. Eta horretan behintzat, ados jartzen gara, eta herritarren ongizatean aurrera egiteko urratsak adosteko, horretan ados jartzen gara, geure ezberdintasun guztien gainetik. Eta horrek ere botoak eskatzen ditu, eta horrei da, zuri gustatzen etzaizun esaldi bat, pero esla doktrina Adanero. EH Bilduk eremu aurrerakoi bat eta eremu ezkertiarra sendotzeko konpromisoa agerikoa da. Eta berriro diot, konpromiso hori ez daukagu Nafar gobernuarekin edo Nafar gobernu honekin edo ez dakit zein alderdi politikorekin. Konpromiso hori Nafarre herritarrekin daukagu, gugan konfidantza jarri dutenekin eta gugandik espero dutenekin akordio honak lortzeko gaitasuna izatea, aukera leioak zabaltzeko aukera dagoenean edo aukera leio horiek mantentzeko gaitasuna eskatzen digutenak. Eta EH Bilduk urte hauetan erakutsi du, esaten duena egiten duela, eta egokitzen zaion tokitik daukan ardurari heltzen diola. Eta akordio horiek egiteko gai garela. Eta baita bizikidetzaren arloan ere horretarako borondaterik baldin badago. Aste honetan, Barrio Nueboren hitzak gora bera, argi geratu da gure ustez, batzuentzat errezagoa dela betiko bukletan jarraitzea sakoneko arazoei eta sakoneko aferei heldu baino. Hemen Barrio Nuevo indultatua izan zen ministro ohi baten hitzen atzean da, benetan larria dena. Eta horrek oso tarte gutxi hartu du politikaren arloan. Hitz batzuk kritikatzea edo arbuiatzea, bueno, ba, balio dezake nork bere burua zuritzeko, baina sakoneko afera beste bada. Eta sakoneko afera da, Espainiar estatuak ze merke erabili duen indarkeria eta ze merke atera zaien estatu botere horietan egon diren alderdiei ere indarkeria hori erabiltzea eta gaurdanik eragindako mina ez onartzea. Eta horrek urratsak egitea eskatzen du. Eta beste batzuen artean, isa despejatzea. Bide hori dago egiteko. Demora maitzen ari zait, presidente jauna, azkeneko bi kontu aipatu nahiko nituzke, batetik hizkuntza politikari oso tarte gutxi dedikatu diola presidenta Andreak, hanik ezin dut
pasatzen utzi, ezberdintasun handiak ditugula agerikoa da, naiz eta urratzen bat egin dugun legegintzaldi honetan edo orain sinatu berri dugun akordioan, eredua zabaltzeko edo helduen euskalduntzean jauziak emateko, baina agerikoa da tokeroren jokoari jarraitzen ari zaiola gobernua edo gobernuan lehen indarra den alderdia, Txibite Andrea, PSN-eko kideak, herritarrei aukerak ukatzea edo eskubideak ukatzea ez da inondik ere aurrerakoia. Eta horretan ere arduraz jokatzeko eta alderdikeriari gabe jokatzeko eskatuko genizueke. Nafar herritarrok errespetua behar dugulako honetan ere. Eta nik azken hitza, agerian geratzen ari da eztabaida honetan Nafarroak erronka handiak dituela aurretik, eta egun bizi dugun egoerak ageriago uzten du oraindik ere geure erakundeek eta geure jendarteak tresnak behar ditugula alik eta erabaki gehien hemen hartzeko. Nafarroa ezin da izan itsaso zabal batean bukatzen joen prozesuan. Itsaso zabal batean ekaitzaren erdigunean dagoen txalupa, timoia hartu behar da, autogobernua hitz egiten dugunean, geure burua gobernatzeko behar ditugun tresnez aritu behar dugu, eta mugimendu ekologistak dioen bezala, krisi globalei ere tokian toki erantzun egin behar zaie. Eta bada garaia esparru juridiko berriak eratzeko. Lorafnak 40 urte bete ditu. 40 urte bete ditu. Eta ematen du, eztabaidari, oraindik ere beldur zaiola. Ponentzia irekiko den, ez den, irekiko legintzaldi honen ondarretan gaudela, batzuek uste dut erantzun egin behar diotela. Zeren beldur zarete, eztabaidari ere ekiteko prestutasunik ez duzuenean. Eta maitzen dut, etorkizuneko Nafarroa, gaurdanik eraiki nahi badugu, mugarik gabeko Nafarroa da. Hori da gure hortzemuga. 21. mendean, demokrazia horixe baita, dena erabaki alistatea. Baita estaduarekin eta baita Euskal Herriko gainontzeko lurraldeekin izan behar dugun harremana. Mila esker, Ruiz Jaso Andrea. Vamos con el turno del Grupo Parlamentario del Partido Socialista.